Bueno, la verdad que sí, tratando de reinventarnos todo el tiempo, como bien sabes que lo hacemos, que hace el área. Y bueno, este año lo que quisimos hacer es, como puntapié con las efemérides, como todos los años, poder realizar algo con los jardines puntualmente. Y bueno, y después con las escuelas primarias lo pudimos hacer extensivo con esta virtualidad. Así que bueno, lo que hicimos fue llegarnos a las diferentes instituciones, proponerles un trabajo en conjunto para que hagan un dibujo, para que charlen con la familia y nos manden una devolución. Pero bueno, con estas cosas que nos suceden a veces como alegría del área, instituciones que les encanta nuestra temática y que lo ven como temática propia a su vez, entonces bueno, como nos pasó con la institución El Libertador, que bueno, quisieron sumarse a nuestra temática y redoblar la apuesta y hacerlo como un proyecto. Bueno, lo importante es que quede, ¿no?, en los chicos y que realmente lo multipliquen. Y también hay que hacerlo divertido para que los chicos realmente se metan en el tema, ¿no? Tal cual. Así que bueno, con las docentes lo que estuvimos haciendo fue trabajar en conjunto, se armaron videos y bueno, se hicieron charlas virtuales con los niños, con videitos a su vez también, para que ellos puedan ver un poco la temática y puedan jugar y puedan charlarla desde su casa también. ¿También hicieron consultas los chicos? Sí, por supuesto. Y lo bueno de la virtualidad es que también están los papás y pueden hacer las suyas y a su vez están ahí atrás y los incentivan a los chicos también a que escuchen y a que participen. Bueno, esto de la participación de los padres es fundamental, ¿no? Para que el padre no diga una cosa frente a los chicos y después haga otra cosa, ¿no? Exacto, por supuesto. Sabemos que la primera escuela es la casa, entonces sabemos que desde ahí empieza todo y bueno, lo bueno es esto, que como te decía recién, yo en este sentido lo veo a la virtualidad como una posibilidad. Entonces, bueno, los papás están del otro lado viendo lo que hacemos desde este lado y lo que hacen los docentes puntualmente, entonces saben qué hacemos y pueden apoyar, por supuesto. ¿En cuánto tiempo se va desarrollando esto? Y empezó el 10, en realidad mandamos todos los trabajos el día lunes y el 10 que fue el día jueves empezamos con las charlas y con la devolución de algunos trabajos. Pero esto continúa, porque hay, bueno, instituciones que no pudieron hacerlo el 10 porque tuvieron que readaptar todos sus trabajos y su currículum a la virtualidad. Entonces, bueno, seguimos, la verdad que seguimos y vamos a redoblar la apuesta y lo vamos a extender al año, a que en algún momento, si no lo pudieron hacer, lo hagamos y sigamos con las charlas. Cuando se pueda la presencialidad, lo hacemos y, bueno, desde el área acompañando a todas las instituciones para que en cualquier momento nos llamen y podamos dialogar y participar. Bueno, vamos a preguntar a las docentes qué les pareció la experiencia, ¿cómo fue esto? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, yo cuando Dani se comunica con nosotros, más allá de las propuestas que Dani nos traía a la institución, como ella bien dijo, redoblamos la apuesta porque tenemos la problemática en la cuadra donde está el colegio y el jardín maternal en general. Entonces dijimos de hacer un proyecto propio para la institución y que sean nuestros niños, tanto del jardín maternal, nivel inicial, y que se extiende también al nivel primario, estos agentes multiplicadores o mini agentes, que así lo vamos a llamar, y ya que sea propio nuestro y después paulatinamente ir extendiéndolo a la parte deportiva, ¿no? También. Así que bueno, están las dos docentes, Aldana de jardín maternal y Paola de nivel inicial, que son las que fueron trabajando junto con las otras docentes antes del Día de Educación Vial con diferentes propuestas para que los niños puedan salir en su contexto. La idea de este proyecto que vamos a hacer a nivel institucional es que ellos conozcan el contexto donde estamos como escuela. Partir desde adentro hacia afuera, una manera de decir, para que puedan ver las señales que están en la vereda del colegio, del club, del jardín maternal, y como vos dijiste, sean ellos los que a los adultos les transmitan esta información tan importante para cuidarnos entre todos. Bueno, y chicas, para que les quede en esa memoria a los chicos para siempre esta educación que es tan importante, Marcos Juárez es una ciudad a veces con una cuestión de tránsito bastante preocupante. Que los chicos sean un poco los impulsores de esta seguridad vial, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, desde chiquito creo que es muy importante, más allá de todo, donde ellos pueden transitar o las señales que pueden ver en la entrada y en la cuadra del jardín o en su barrio, nos parece muy importante trabajar esto. Yo, particularmente en el maternal, lo trabajé en la plana gráfica y junto con la seño de música la trabajaron a través de canciones para que sea más atractivo, en iniciación deportiva también a través del juego y la seño de inglés también lo hizo desde de su área.
¿Hubo dedicación en los chicos? ¿Notaron que estaban muy bien? La verdad que sí. Yo, de mi parte, estoy muy contenta y muy agradecida porque participaron muchísimo y estoy agradecida con los papás que también aportaron desde sus hogares. Eso me interesa, la familia, ¿no? ¿Los papás participaron mucho? Sí, hubo una gran participación de parte de los padres. Se aprovechó esta virtualidad, el hecho de que estaban en la casa, en sus hogares, y el contexto. Esto obligó a que la familia sea parte, explorando su propio contexto cercano. Entonces los obligó a los padres también de una forma a participar. Se mostraron muy interesados, lo que le decía a Dani, esto de ofrecerles nueva información o que ellos desconocen, los atrapa aún más y los impacta también. Los niños son reproductores, imitadores de los adultos, y también tienen algo que es apasionante, esto de que nos corrigen. Entonces, son unas esponjas que transmiten lo que los docentes les enseñamos, les transmitimos, y ellos mismos también corrigen las conductas de los adultos. Y los padres se suman a estas propuestas. Creo que si los docentes trabajamos, y vamos a contagiar a los niños y a los adultos a que formen parte de esta campaña.